Yanilda, una última pregunta. La última vez que estuviste con nosotras, ¿te veías esperanzada a seguir echando la pelea, a que las cosas iban a mejorar? ¿En qué momento tú dijiste, ya, esto se acabó, yo tengo que tomar otro camino? En el momento en que el Tribunal Constitucional decide anular la sentencia que nos reintegraba en nuestra posición, vimos que realmente hay un blindaje de parte del PLD y de sectores internos del PRD para disminuir este partido, para hacer imposible que nosotros desde esa plataforma lleguemos al poder, y que nosotros no podemos permitir eso. Ahora me siento más esperanzada que esta vez que estuve con ustedes. Estoy absolutamente convencida de que el PRD mayoritario y la convergencia es la salida. La salida a una situación económica, un modelo económico excluyente, un modelo económico que se traduce en más pobreza, en inseguridad ciudadana, que lo manifiestan todas las encuestas, en una criminalidad que no podemos controlar, que se traduce también en desempleo. 34% de nuestros jóvenes ni trabajan ni estudian. Grandes mayorías de nuestros profesionales no encuentran espacios luego de graduarse. En cada familia hay 3 y 4 jóvenes y adultos que no están trabajando. Tenemos un aumento del costo de la canasta familiar alarmante. Cada semana los precios suben y suben, y nadie está dispuesto a aguantar esto por 4 años más. Ese es el modelo económico que ha implementado el PLD, no importa cómo se llame, quién lo dirija, Leonel Fernández, Danilo Medina. Más endeudamiento, más pobreza, y no obstante haber tenido un país con grandes posibilidades y un gran crecimiento, eso no se traduce en una reducción de los males que atacan a la sociedad dominicana. Yanilda, ojalá... es el camino. Bueno, ojalá puedas, eso te iba a decir precisamente, ojalá puedas encontrar el buen camino a través de esta opción que has decidido tomar, y que el PLD, el PRD mayoritario, no se convierta en un poco el PRD que estamos viendo ahora mismo con las siglas. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Elizabeth, y mucha suerte en este proceso. Elizabeth, quiero decirle al pueblo dominicano que tengan fe, que no vamos a reeditar los vicios del pasado, que estamos comprometidos con presentarle al país un espacio digno en donde puedan ellos sentirse representados, hacer la oposición que lamentablemente desde la entelequia que se ha convertido el PRD no se ha podido hacer, que queremos volver al poder para desde ahí realizar ese gobierno que soñó el doctor José Francisco Peña Gómez, ese país, convertir este país en el país que soñamos, en el país que queremos, en el país que nos merecemos, y que estamos ahí como una opción dentro de esta plataforma para que el pueblo dominicano opte por una candidata o con una candidatura como la nuestra, que está comprometida con los mejores intereses del pueblo dominicano. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.